Buenos días, esto es el Chiringuito de Llorones, capítulo 3. En el día de hoy, pues cuento con la grata sorpresa de haberme aceptado esta invitación de Néstor Gordillo. Néstor, buenos días. Hola, buenos días, Mario. ¿Qué tal? Me comentabas ayer hablando por teléfono que llevas aquí unos 7 días, una semanilla aquí en la isla, otra vez en tu pueblo, en Atalaya. Últimamente estabas jugando en la India. ¿Qué ha pasado? ¿Viniste por acá? Tuve una serie de problemas ahí con el club y al final, sinceramente, lo estaba pasando mal ahí solo y decidí volver a casa, ¿no? Y esperar para buscar otra nueva experiencia. Néstor, me comentabas que ahora mismo estás libre, ahora mismo no tienes contrato con ningún club y, bueno, de alguna manera pues estarías en el mercado, ¿no? Sí, como te dije, estoy esperando a ver si encuentro alguna nueva experiencia, sea en España o fuera. Sí, Que se. estamos. No, hablamos que ahora Sí. el mercado se cierra ahora a finales de enero, queda menos de 2 semanitas, ¿no? Para poder jugar lo que es el fútbol profesional, lo que es segunda B y tercera en adelante. Sí, creo que queda, bueno, creo no, hasta el día 31 de enero creo que concluye el periodo. Sí. Pero bueno, Bueno, vamos a ver. No sé cómo lo hablamos dé. que habías tenido dos experiencias en la India, es decir, en dos clubes diferentes. En primer lugar, ¿cómo te salió la oportunidad de ir para allá? ¿Te costó mucho decidirte? No, la verdad que no me costó decidirme porque antes que yo habían firmado otros tres chicos canarios. Mansi, Sandro y Slava, y yo conocía a Sandro y habíamos hablado, y al final, si vas con otros chicos españoles, pues la adaptación es más rápida. Y en el momento en el que necesites pelear por alguna cosa, en nuestro caso fue por el cambio de la comida, porque era muy complicado la comida de ellos, y todo eso, pues fue más fácil el ser cuatro, que hablan el mismo idioma, que pueden juntarse para hablar con los dirigentes y tal. Así que no me costó mucho decidirme. Y la oportunidad me llegó por medio de un agente que me conocía. Sinceramente, antes que yo había otro chico que iba a ir, pero él declinó la oferta y entonces me lo propusieron a mí. Yo no me lo, bueno, me lo pensé. Tuve que hablar con la familia y con la mujer y con todo eso. Y entonces, pues decidimos ir para allá. Jugárnoslas, ¿no? Como quien dice. Sí. Bueno, recuerdo que ese verano hablamos, tenía alguna oferta de aquí también, de la isla, pero me acuerdo que me dijiste, me ha salido esta oportunidad, ya tengo una edad, aunque todavía era un pibillo, como decimos, tenía 31 años, pero bueno, estamos hablando hace 2, 3 años de esto. Y era una oportunidad también, porque jugar en una competición de primera línea, es verdad que es la India, pero a un buen nivel, cuando ya tú comentabas que han ido muchos españoles para allá y demás. Dijiste que, bueno, el tema de la comida, pues bueno, te tuviste que adaptar y demás. Recuerdo que me comentaste que al principio vivías en un hotel, bueno, el club te facilitó un hotel, vivías allí en él, ¿no? No, allí todos los jugadores extranjeros normalmente vivimos en un hotel, de todos los equipos. Hay algunas excepciones en algunos equipos que viven en unos apartamentos, pero en nuestro caso todos vivíamos en el hotel, no al principio, sino durante todo el año. Y entonces eso, quieras o no, pues te facilita un poco. Es un poco aburrido estar siempre en la habitación, pero bueno, hace a media tarde te reúnes un poco con los chicos, con los españoles. De ahí la facilidad de ir con más españoles, ¿no? Que al final te puedes reunir, mantener una conversación, charlar un rato, y así se pasa un poco más el tiempo. Sí, vimos que Y todos vivimos uno de los que estuvo contigo allá, que era Eslava, está ahora, creo que fichó aquí en el mensajero, el no me quiero mensajero, equivocar, en el en el mensajero, mensajero. sí, firmó el mensajero. El entrenador que tuviste allá en el primer club que estuviste, creo que fue el Chennai, era, ¿cierto, no? El Chennai. Sí, sí. ¿Era indio? ¿Era español? No, el entrenador era de Singapur. A nosotros nos llevó el segundo entrenador, que es de Barcelona. Ajá. Pero antes de comenzar la liga, a él le sale una oferta en el New York Cosmos de Estados Unidos. Unidos, de la MLS. Entonces, en ningún momento llegó a ir. Entonces, él nos explicó que era una oportunidad para él y tal, y que lo sentía mucho, pero que él iba a estar pendiente. Y entonces nos quedamos un poquito desamparados así. De ahí Claro. la suerte de ir cuatro, ¿no? Porque al final él, que era el que iba a pelear por nosotros en esos sentidos, pues tuvo esa oportunidad y, como es lógico, se marchó. Pero siempre estuvo ahí ayudándonos desde la distancia. Y él conoció al entrenador este en Filipinas, creo que lo conoció. Así que tú imagínate lo que es el mundo del fútbol.
Entonces, como que sus filosofías coincidieron un poco y se decidieron Y a por ese la rumbo. hora de la comunicación, pues claro, los canarios, pues bueno, hablaban entre ustedes, pero a la hora de la comunicación con el cuerpo técnico, con otros compañeros, pues claro, estamos hablando de la India, no sé si en qué idioma podían comunicarse. No, con el entrenador solíamos hablar inglés. Sobre todo al principio Mansi, yo un poquito, Sandro y Slava un poquito menos. Pero bueno, al final la necesidad te hace que aprendas las tres, cuatro cosas necesarias para el fútbol. Y luego con los indios, con los chicos indios era complicado porque allí hay, no sé cuántos dialectos hay muchísimos. Y no todos hablan inglés. Es decir, a lo mejor hay un chico del norte que no puede hablar con un chico del sur, porque cada uno solo habla la lengua de su estado, de su pueblo, de su ciudad, y no se pueden ni siquiera comunicar entre ellos. Así que tú imagínate para el entrenador que cómo era dar las instrucciones, era complicado. Pero bueno, no salió bien la cosa, la verdad. Y recuerdo hablando contigo en otra ocasión, cuando has venido para acá de vacaciones y demás, que bueno, hubo un momento que cambiaste de club, no sé si fue ya el segundo año, que cambiaste de club y bueno, no fue fácil. Recuerdo que se complicó un poquito el tema del traspaso, ¿no? Sí, el segundo año tuve una oferta mejor de un equipo de la otra liga. Y claro, yo un poco asesorado por mis agentes y por los abogados y tal, cometimos un error que pagó bastante caro. Pero bueno, al final la oportunidad merecía la pena, ¿no? Ir a jugar a otra liga era un paso importante. Al final era el objetivo por el que iba a esa liga, ¿no? Porque todos sabíamos que la otra liga era mejor. Y por eso pues peleamos para cambiar de equipo. Después las cosas no fueron como nosotros pensamos, porque hubieron muchos problemas al ser un equipo nuevo y todo, pero bueno, no podemos mirar para atrás, hay que mirar para Néstor, adelante. bueno, lo que estamos viviendo actualmente, el tema de la pandemia, sabemos que India es una población, bueno, un país súper poblado, de los más poblados del mundo. ¿Cómo se está viviendo allá el tema de la pandemia? ¿Las medidas de seguridad e higiene son parecidas a las que hay aquí? ¿Allá van un poco por libre? Sabemos que es un país, entre comillas, con respecto a España, menos desarrollado en ese sentido. No, allí las medidas de seguridad brillan por su ausencia, ¿no? Nosotros. La liga se juega dentro de una burbuja, como quien dice, ¿no? Que no pueden, no, los jugadores no pueden entrar ni salir, se hacen test cada rato, pero lo que es fuera de todo eso, no hay. A ver, sí, la gente lleva mascarilla, pero tú ves que la gente se quita la mascarilla, que hay grupos grandes de personas interactuando. Yo me acuerdo, por ejemplo, iba por la calle en el coche y eran como las elecciones y había ganado un determinado partido político que no sé cuál era. Y había música, estaban todos bailando con otros, sin mascarilla, sin ninguna medida. Vamos, que las medidas ahí son un poquito light, ¿no? Como quien dice. Sí. Y el tema de la afición, Néstor, ahí es muy, muy, muy caliente, una afición caliente. Son como en Japón, por ejemplo, que yo recuerdo que en Japón eran casi más de jugadores que de clubes, era una afición un poco más personalizada en el jugador. Allá la afición tiene arraigo, es decir, yo no sé desde cuándo existe la Liga India, la verdad, o se ha profesionalizado en ese sentido, pero ¿cómo viviste tú ahí el tema de la afición? No, la verdad que la gente estaba con nosotros, es decir, al final el fútbol en la India no es el primer deporte. El primer deporte es el hockey y después el cricket y después el fútbol, ¿no? Sí es verdad que tú no ibas por la calle y la gente no te conocía porque no te conocía, pero cuando ibas al campo, pues la gente que iba al campo sí conocía a los jugadores y animaba, ¿no? La verdad que la afición siempre fue buena, ¿no? A mí me sorprendió. Yo pensé que iba a haber menos gente en los campos y todo eso, pero no, la verdad que era una afición que estaba, que la afición que asistía al campo les gustaba el fútbol, ¿sabes? Lo que pasa, claro, una población muy grande y que al final el fútbol no es el primer deporte. Y Néstor, ya una vez vivida esta experiencia en la que has estado dos temporadas y media en la India, ¿la valoras más positivamente que negativamente? ¿Se la aconsejas a gente que en algún momento se plantee jugadores ir a jugar allá? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Sinceramente, he pasado días muy buenos y algunos días no tan buenos, ¿no? Pero al final, si uno pone la balanza, yo creo que siempre te quedas con lo bueno. Yo lo he hablado muchas veces con mi familia, con mi novia que estaba allí conmigo, y al final hemos visitado sitios que si yo no hubiese jugado en la India no lo hubiéramos visitado nunca. Hemos visto cultura, hemos visto, no sé, maneras, formas de vivir, que al final, si no hubiéramos estado allí, nunca hubiéramos sabido que eso existía.
Yo creo que sí es un país un tanto complicado para el europeo para vivir, pero al final yo creo que mucha gente debería ir de viaje para ver cómo viven ahí, ¿no? Cómo es esa cultura, con qué pocos son felices ahí, no sé. Es un país muy especial y muy bonito de visitar, la verdad. No para vivir, pero sí para visitar. Para visitar, sí. Sí. Néstor, vamos a hablar un poquito de tus inicios. Bueno, para el que no te conozca, eres aquí originario del barrio de Atalaya, donde la verdad que tienes tus amistades. Yo a veces, hombre, hablando envidia sana, porque los conozco a todos, pero la verdad que es complicado mantener durante mucho tiempo un grupo de amistades tan amplio, tener esa interactuación. Yo recuerdo cuando vienes para acá en Navidades, o el mismo Alberto cuando viene también de. Y se juntan todos, bueno, ahora ya menos por el tema de lo que estamos viviendo, pero la verdad que sorprende, sorprende para bien, está claro. Lo que te quería comentar era que hablando contigo anteriormente me dijiste que, bueno, empezaste en la Atalaya y ya de Alevines fuiste a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo se produjo esa situación? ¿Cómo la viviste? ¿Qué tal la experiencia? Sinceramente, cuando yo voy a Las Palmas, yo no voy firmado. Creo que era una época en la que Las Palmas no tenía por debajo del cadete. Y entonces había una escuela que se llamaba Escuela Insular de Fútbol, que habían tres sedes. Era una en Barrial, otra en Las Palmas, en El Lazo creo que era, y otra en el sur. Y entonces eso eran como chicos que podían algún día recalar en Las Palmas, ¿no? Cuando llegaran a cadetes o juveniles y tal. Sinceramente yo no tenía, claro, yo tenía 10 años creo que era, o 9, no me acuerdo. Sí, Y yo no Alevín era sería por ahí, consciente. 9, 10 años, sí. Sí, yo no era consciente de que yo iba a ir a entrenar porque me divertía y porque a mí me dijeron que tenía que ir. El entrenador era un chico de Bañaderos, Paco Santana se llamaba él. Ah, vale. Pues entonces un día en verano mi padre me sube en el coche y me lleva a entrenar. Y cuando yo veo, vamos para Las Palmas y fuimos a Barranco Seco. Entonces cuando yo llego allí, sin exagerarte, podían haber 100 o 120 chicos. Eran en el campo de Barranco Seco, yo creo que estaba el campo dividido como en cuatro campos, y en todos jugando 11 contra 11. Así que tú imagínate la cantidad de niños que tal que habían allí. Pues entonces siguen pasando los días y fuimos como 10 días, no seguidos, pero fuimos como 10 días a entrenar. Entonces en un momento ya al final nos meten en un vestuario y ya quedábamos 19 o 20, no me acuerdo cuántos eran. Yo no sabía que estaba haciendo las pruebas para entrar en Las Palmas ni nada. Yo iba a entrenar. Y entonces había uno que por lo visto sí lo sabía, que era más avispado y empezó a contar. Y dijo, ah, pues mira, pues somos los elegidos y tal. Y entonces a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que estábamos probando para jugar en Las Palmas. Sí. Entonces fui uno de los seleccionados y estuve 2 o 3 años, creo que fue. Alevín de segundo, 3 años. Alevín de segundo, infantil de primero e infantil de segundo. Sí, bueno, estamos hablando que en esas categorías en las cuales todavía uno no es, así me se explica, no es autosuficiente, no se gestiona solo, no coge una guagua. Entiendo que en esa época la familia tuvo que ser un pilar importante porque el sacrificio de tener que ir llevarte a Las Palmas a entrenar, no sé cuántas veces sería, pero varias veces habrá sido un sacrificio enorme por parte de la familia, claro. Yo muchas veces lo hablo también con mi novia, digo, yo no sé cuándo tendré un hijo, pero complicado lo que hacía mi padre, que llegaba de trabajar, luego se comía, me llevaba a entrenar, luego volvía, se dormía, trabajaba. La verdad que es un sacrificio muy grande, muy grande. Y más antes, porque ahora, bueno, y ahora ya hay más carreteras, pero yo me acuerdo ir a Las Palmas cuando en San Andrés era un carril pagalado, que Claro. eso era un follón, después las obras, después, pero bueno. No sé, imagino que le habré dado algún momento de satisfacción de decir, bueno, pues Seguro, valió la pena, aunque sea seguro. por algún ratito. Comentaba que estuviste hasta el segundo año infantil, luego pasaste al Viera. ¿El cambio fue porque Las Palmas decidió no contar contigo? ¿Quisiste probar otra experiencia? Sinceramente, el último año, la verdad que no jugaba mucho, jugaba más bien poco. Y no sé si no iban a contar conmigo, pero y al final uno es un niño, un caprichoso, y dice. Y yo le decía a mi padre que no quería ir más. Y entonces, cuando finalizó la temporada, y nosotros le comentamos al club que yo no quería seguir y tal, que quizás el club tampoco iba a contar conmigo, no lo sé. Y me fui al Viera. Y me fui al Viera. Pero bueno, ahora, desde mi punto de vista, pienso que nunca. No yo, ningún jugador tiene que abandonar ningún filial. Tiene que estar siempre en el filial, juegue o no juegue, porque uno nunca sabe Lo que va lo a que le pasar. depara el futuro, ¿no? Al final es donde mejor te están formando, donde más competitividad tienes con tus compañeros.
y donde más aprendes y donde más cerca tienes la oportunidad de ser profesional. Pero claro, un niño caprichoso con 12, 13 años le dice al padre que no quiere ir más y el padre pues sí. Obedece como quien dice, ¿no? Bueno, eso se ve mucho en la actualidad, lo que estás hablando de mi hijo no juega, pues me lo llevo. En este caso fue una decisión, por lo que tú estás comentando, fue una decisión tuya, ¿no? De tu padre. Me comentabas que pasaste pues, por el Viera y luego ya en el tercer año de juveniles fuiste al filial, bueno, a la categoría juvenil del Tenerife. Si no mal recuerdo, creo que lo hablábamos antes, aprovechaste que ibas a estudiar allá en Tenerife y te enrolaste en el club. Yo estaba en el Viera en juvenil de segundo año y el entrenador era Mingo Rama. Y entonces Mingo ya había firmado en Las Palmas en el juvenil. Entonces él me propone ir al División de Honor de Las Palmas. Pero yo había decidido que iba a estudiar farmacia porque, no sé, porque me gustaba, ¿no? Y entonces farmacia no estaba en Gran Canaria. Y entonces uno un poco enfocando su vida al tema de los estudios, que al final es lo que se supone que es más seguro, que te va a dar de comer y todo esto, pues decidí irme a Tenerife y me salió la opción del Tenerife. Y la verdad que pasé un primer año estupendo y maravilloso. Y luego el segundo no lo fue tanto. Vale. Pero me dijiste que fuiste siendo juvenil de tercer año, ¿no? Al Tenerife. Sí. Yo era juvenil de segundo y jugaba en el División de Honor en el Viera. Y luego, sí. Pues, de tercer año fui al Tenerife. ¿Jugaste ese año y estuviste un segundo año en Tenerife o ya siendo regional te viniste? No, estuve un segundo año. Estuve a caballo, como quien dice, entre el Tenerife B y el Tenerife C. Vale. Y luego otro capricho, pues me vine para... Me cogí otro berrinche y me vine para acá, ¿no? Ya viste que te fuiste a estudiar farmacia por Miguel, por mi tío Miguel, o no tiene nada que ver con eso. Sí. Y cuando volviste de Tenerife, ¿dónde te enrolaste? Creo que me dijiste en el Huracán, ¿verdad? Sí, estuve una temporada y media en el Huracán. La verdad que fue algo diferente, ¿no? Porque al final yo solo había compartido con gente joven, no había tenido nunca veteranos en el equipo. Y cuando llegué ahí me encontré con veteranos y buena gente, ¿sabes? Uh-huh. Y estuve un año y medio, creo que fue. Luego, al año y medio, hablando con un compañero que había tenido en Tenerife, estaba él en un equipo de tercera división en la península. Y yo nunca había salido de mi casa tan lejos, ¿no? Nunca había estado en la península. Entonces él me propuso la opción de ir y probar a ver si le encajaban los planes al entrenador y tuve la suerte de que sí, estuve 6 meses allí en el Azuqueca. Sí, bastante antes, bien, bastante cómodo. Antes hablamos de Rego del caso de la Azuqueca, me comentaba el tema de los trayectos en guagua, que eran bastante largos, pues era la provincia de Castilla y La Mancha. Y no sé si me puedes contar la anécdota que me comentaste antes, el tema del banco y del cobro. La verdad que claro. Me gracias. Cuando nosotros allí cobrábamos por medio de un cheque, ¿no? Y entonces cuando notaban los cheques, los chicos decían, bueno, yo mañana voy tempranito por si acaso se acaba el dinero. Y claro, uno inocente siempre piensa que es una broma entre compañeros, ¿no? Pues entonces cuando llega el último cobro, que ya había terminado la liga, entonces era el último cobro y nos íbamos a casa. Entonces, pues yo voy tranquilito al banco antes de coger mi avión para cobrar el dinero y cuando llego allí la chica me dice que no, que la cuenta estaba a cero, que allí habían pasado y ya no quedaba dinero. Digo, bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Tardaste mucho en cobrar esto o no? ¿Solo fue ese día? Hombre, de momento llevo, pues no sé si son 12 años que estuve allí esperando para cobrar. Pero porque pero la buena bueno. ese fue el primer mes, pero que después tampoco cobraste lo siguiente. No, ese fue el último. Ah, vale. El último. Que eran 2 meses lo que teníamos que cobrar. Eran 2 meses y no los cobré. Pero bueno, era una cantidad que tampoco me iba a sacar de pobre, ¿no? Así que tampoco me iba a darle muchas vueltas. Después de este caso de la Azuqueca, te viniste de nuevo para aquí, para Gran Canaria. ¿Cuál fue el siguiente equipo? Porque antes estuvimos hablando y que eran tantos Néstor que ya no me acuerdo. Después de la Azuqueca vine a Las Palmas, Yo iba a firmar en otro equipo de tercera allí, pero me llamó Santi Calvo que iban a hacer otro filial de Las Palmas C, que iba a empezar en segunda regional, que bueno, y eso. Y entonces la verdad que yo había estado con Santi en el Huracán y tenía buen feeling con él. Y digo, bueno, pues vuelvo a mi casa, es una situación un poco arriesgada porque era mi último año de sub-23. Por suerte salió bien y jugué pocos partidos en el 6 y subí a Las Palmas Atlético y ahí fue cuando un poquito relancé un poquito otra vez la carrera. Uh-huh.
Y así fue, y así fue. Me comentabas también que pasaste por el vecindario, Néstor. Sí, después de un año y medio en Las Palmas, no, después de dos temporadas, no, de tres temporadas en Las Palmas, sí, hubo un problema con mi renovación, a mí me habían prometido unas cosas, al final no fueron lo que habíamos acordado y yo decidí marcharme un poco también orientado por mis agentes. Y al final, la mala suerte o que no estaba para mí, pues no encontré lo que yo quería o lo que yo deseaba. Y entonces me llamó Tino Luis, que iban a hacer un buen proyecto en vecindario. La verdad que el equipo era un equipo maravilloso. Y estaba Ángel Sánchez, estaba El Pollo, había buenos jugadores, la verdad. Y estuve allí durante media temporada. Cuando llega Navidad un poco, el equipo se desmorona un poco por temas económicos, por todos los problemas que tenía el vecindario. Y a mí me sale una opción de jugar en Segunda B en Salamanca, en Guijuelo. Y yo hablo con el club, nosotros habíamos pactado que si yo tenía alguna oferta mejor que la que tenía en vecindario, no me iban a poner ninguna pega para salir. Y así fue. Y marché a Salamanca. Néstor, bueno, si yo no mal recuerdo, bueno, comentabas que estuviste en el filial de la Unión Deportiva. Creo que llegaste a hacer alguna pretemporada con Lovera, si no me equivoco. En segundo, pero tuviste alguna lesión que te de alguna manera te frenó Sí, la progresión, ¿no? estuve el primer año que voy a Las Palmas C, juego Las Palmas C, no sé si en noviembre o diciembre por ahí, creo que empiezo a jugar con Las Palmas Atlético y ese año, es decir, el verano ese, pues hago la pretemporada con el primer equipo. Yo había acabado un poco lastrado con el tobillo derecho, lo tenía un poquito dolorido. Y justo nada más empezar la pretemporada en Maspalomas, voy a golpear y cuando golpeo le doy al suelo. Y se me pone el tobillo como, vamos, como un tomate. Y entonces ahí me paró un poco la pretemporada. No sé si me iba a quedar o no. La verdad que había muchísimos jugadores ese año. Estaba Tyron, había muchísimos jugadores. Y vuelvo al filial. La verdad que el año en el filial fue muy bueno. Bueno, de hecho ascendimos, teníamos un equipo muy bueno. Yo creo que de los 11 no, pero de los 14 o 15 jugadores que solíamos jugar en el filial, 10 son profesionales hoy en día o han sido profesionales o han rozado el mundo profesional. Que al final eso es complicado en un filial que hayan tantos jugadores, Sí. quitando el filial del Madrid y del Barça, ¿no? Que eso es más sencillo, pues es complicado. La verdad que pasamos un año muy bueno ahí. En esa coincidiste con la camada de los Viera, Vitolo y demás, Néstor, ¿o fue otra? No, ellos eran anterior a mí, ellos estuvieron 2 años antes. Mi Vale. camada era David Simón, Adrubal, Cristian Herrera, Carlos Gutiérrez, Jesús Valentín, Omar Fleita, que está en el Mensajero, Alex Rivero, que está en el Tenisca, José Artiles, Omar Perdomo, Tana. No, la verdad que Bueno, una buena éramos un camada, equipo tío. bastante fuerte. Sí, Éramos sí, un sí. equipo bastante fuerte. Como bien hablábamos antes, el tema de las fidelidades, que siempre comentas que bueno, que es donde mejor se forma y demás. Creo que no fueron los dos únicos filiales los que estuviste. Si no me equivoco, con Víctor Afonso tocaste también el tema del Atlético de Madrid. Tuviste un tiempito ahí, ¿verdad? Sí, tuve. Con Víctor, la verdad que siempre he tenido buen feeling también, ¿no? Él siempre a donde quiera que ha ido me ha intentado llevar. Entonces, cuando él firma en el Atleti B, en ese verano yo tenía contrato con el Guijuelo y él me llama a ver si existía la posibilidad de ir. Y yo le dije que bueno, que si entre los clubes se ponían de acuerdo y tal, que la verdad que al final jugar para el Atlético Madrid B era un buen escaparate y era una buena oportunidad. Pero en verano no se dio. El Guijuelo no me dejó salir y no se dio. Pues entonces yo estuve medio año en Guijuelo y cuando llega Navidad, Víctor se vuelve a poner en contacto conmigo y se ponen en contacto entre los clubes. Al final llegan a un acuerdo económico y yo puedo y yo me voy allí. Yo también, obviamente, salía beneficiado con ese cambio y estuve medio año allí. La verdad que era totalmente diferente a Las Palmas Atlético, porque Las Palmas Atlético al final éramos, no sé, éramos como más. El vestuario era más fuerte, había mejor ambiente, no había tantos egos. En el Atlético de Madrid, al final, chicos jóvenes ganando bastante dinero. Y al final era una situación un poco más complicada. Y la verdad que no era un equipo que no desplegaba un buen juego. Y no tuvimos la suerte de subir a segunda vez.
Néstor, bueno, habiendo pasado por filiales y bueno, teniendo la experiencia que tiene, que ahora podemos seguir con más clubes en los que ha estado, ¿por qué crees que no se ha dado la oportunidad o las circunstancias de haber llegado un poco más? ¿Crees que en parte es culpa tuya, en parte de las circunstancias, en parte de... No sé, a veces... No, seguro que es culpa mía. Al final no puedes culpar a nadie de lo que te ha pasado, ¿no? A veces dices, no, la suerte o lo que sea, pero bueno, al final yo creo que en algunas ocasiones me ha faltado un poco de paciencia. Es un chico que se ha movido mucho por arrebatos, como quien dice. Y también es cierto que había momentos en los que quizás me lo merecía yo por los números que había hecho y no me lo ponían en bandeja, ¿no? Muchas veces hablo con excompañeros y hablamos de las situaciones del fútbol, ¿no? Al final, cuando hay dinero es más complicado para un jugador de la cantera que salga, ¿no? Porque prefieren traer a quizás un jugador que esté más contrastado. En el momento en el que yo, no yo, yo y algunos compañeros estábamos haciendo buenos números y teníamos quizás la opción de subir al primer equipo, Las Palmas tenía dinero para traer a otro tipo de jugadores más contrastados en la categoría. Y prefirieron traerlos a ellos que darnos la oportunidad a nosotros. Pero bueno, es lo que te digo, al final quizás si hubiese llegado un poco más, no hubiese tenido la experiencia de la India, que al final también la valoro como positiva, aunque haya tenido sus malos momentos. Así que lo que se ha dado es Sí, lo sí, que sí. hay, no No, no, podemos mirar a veces para... hablo con algún entrenador aquí canario que me lo decía. Lo que voy a decir, parece, a lo mejor el que lo oigo parece un poco fuerte, pero me siempre decía, Mario, yo veía a los dos y a mí siempre me gustó más Néstor que yo también. Siempre me decía lo mismo. Tú conoces a ese entrenador, no lo vamos a nombrar por aquí, por si acaso lo pongo en un compromiso. Pero lo que estabas hablando, a veces los proyectos del club no son proyectos, son en función de las necesidades económicas, porque a veces también vemos en los clubes como la Unión Deportiva, a veces lo vemos ahora mismo en el Barcelona, que dice, no, está confiando en la cantera. Bueno, a lo mejor que no hay dinero para poder fichar y al final, irremediablemente, tienes que subir gente de abajo. Quizás eso es lo que tú comentabas, que en esa época a lo mejor que tú estabas destacando, pues no tenían carencia económica. Y al final lo que tú dices, buscan el tema de contrastar o buscar con jugadores contrastados. En el caso de los clubes que estábamos hablando antes, pasaste por el Guijuelo, que fue en Segunda División B, en Salamanca. ¿Qué tal la experiencia ahí en el Guijuelo? La verdad que el primer año cuando llegué, yo no había salido nunca de mi casa, era un clima extremo. La verdad que los chicos que estaban manejaban la filosofía del entrenador, pero brutal. Ellos jugaban a uno o dos toques y yo sinceramente no olía la pelota. Los primeros 6 meses fueron muy duros. El primer día que yo llego a entrenar, salgo del apartamento en el que estaba y enfrente mía vivía otro compañero que era el que me llevaba a entrenar porque yo ahí no tenía coche ni nada. Y cuando bajamos había como 4 o 5 centímetros de nieve en el coche. Yo en mi vida había visto la nieve. Llegamos al campo, entramos al vestuario y cuando salgo del vestuario otros 4 o 5 centímetros de nieve en el campo. Yo pensando que no íbamos a entrenar nada, pues ahí entrenamos. Encima fue un lunes, que entrenábamos poco porque solo entrenaban los que no habían jugado el fin de semana. Vamos, a partir de ese día no volví a levantar cabeza ya. El frío me mató para 6 meses. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia diferente. Al final era la primera vez que salía de mi casa, porque no es lo mismo estar en Tenerife, que tus padres van, que están a 20 minutos en avión, que estar ahí un poco tan lejos, ¿no? Tan retirado. Y fue la primera vez que entré a un vestuario y que no conocía a nadie. Al final yo soy un chico un poco tímido, que le cuesta abrirse, ¿no? Y claro, allí había jugadores de todo tipo, ¿no? La verdad que fue un inicio complicado, incluso con uno de los que más trato tengo yo ahora mismo en la actualidad de ese año, en los primeros 6 meses, si crucé cuatro palabras o cinco, no crucé más, porque él también era muy tímido, no hablábamos, y como te digo, fue una experiencia buena, pero muy, muy complicada al principio. Y el tema de la segunda vez en la península, me imagino que también es lo que hablabas antes, cuando llegaste también por primera vez el Huracán y un vestuario con gente ya no de tu edad solo, sino gente veterana. La segunda vez, como se dice, Néstor, era una categoría súper complicada, porque entiendo que a lo mejor ahora ha cambiado, pero antes eso de rasear la pelota o de intentar jugar, aunque ahora que el Guijuelo sí era un equipo que intentaba jugar bien la pelota. Me imagino que te encontrarías de todo allí, de gente que ya venía de vuelta del fútbol y que terminaba sus años en esas categorías, ¿no?
Hombre, yo tuve suerte que en el momento en el que yo llegué, el equipo iba bastante bien. Era un club humilde que se estaba encontrando en una situación nueva para ellos porque estaban, pues no me acuerdo si eran terceros o cuartos, vamos, que estaban en playoff. Y al final tú sabes que cuando las cosas van bien, lo malo se esconde, ¿no? Y la verdad que sí había jugadores bastante veteranos, pero la diferencia era que yo llegué a un club en el que los jugadores eran profesionales, ¿no? Que ese era su trabajo y yo no había estado en ese entorno nunca. Entonces al final había más responsabilidad. Es que era una situación totalmente nueva para mí. Y en cuanto a lo de la segunda vez, yo pienso que es de las categorías más complicadas que hay porque los equipos están muy igualados. Tanto el primero le puede ganar al último como viceversa, ¿no? Y nosotros, la verdad que éramos un equipo que proponíamos bastante. Intentábamos jugar desde atrás siempre. Incluso el entrenador es el que está ahora en el Deportivo, Rubén de la Barrera, Ah, vale, de hace poco, sí. que se caracteriza por eso, porque quiere jugar todos los balones. La verdad que era un buen entrenador. Era un buen entrenador. Te costaba 1 o 2 meses entender lo que te pedía, pero bueno, cuando lo Mucha, entendías, mucha, la verdad. mucha flecha los ejercicios, demasiada táctica, ahora más cercano en ese sentido. No, era increíble. Te ponía un corto de un vídeo de 35 segundos y estaba hablando media hora. Y tú pensabas, pero ¿cómo puede ser esto? Incluso hace poco, no lo voy a nombrar, pero hace poco me envía un pantallazo un ex compañero de ahí, que no jugaba mucho, la verdad, y me dice, es andaluz. Entonces me dice, Guillo, ¿tú te puedes creer que 4 años después oigo un vídeo de él y sigo sin entenderle? Era increíble, la verdad que era increíble. Era un auténtico estudioso, era un fenómeno. La verdad que muchas de las cosas que él te decía pasaban y lo que pasa que al final era el guijuelo, ¿no? Había equipos que te encontrabas con mayor presupuesto y cuando tú intentabas hacer, los otros tenían muy buenos jugadores. Yo creo que en segunda B hay muy buenos jugadores, lo que pasa que es complicado dar el salto de segunda B a segunda. Ya, ya en ese momento, honesto, ya veías que los entrenadores trabajaban bastante el scouting, conocían bastante a los rivales, como hacías tú, decías tú, hacían clips de vídeo para un poco para contrarrestar las virtudes del rival. Se veía ya a entrenadores bien formados en esa categoría. Sí, no, y ahí ya todo va enfocado al otro rival, es decir, los entrenadores que para mí eran mejores eran los que conocían al rival, intentaban atacarle su defecto, pero potenciaban tus virtudes, ¿sabes? No, es decir, por medio del scouting de los vídeos ellos intentaban atacarle, pero no eran los que decían, no, vamos a defender de esta manera y ya Claro. si podemos contraatacamos, ¿no? Claro. Y sí, ahí en segunda B ya todos los equipos tienen scouting y ponen vídeos de los contrarios. Vamos, que ahí ya tú conoces a todos los jugadores contra los que vas a jugar. Está todo estudiado ya. Ya lo que se gana por las pequeñas diferencias que hay entre los equipos, ¿no? Y al final a balón parado es muy importante en segunda B. Hay muchos partidos que se deciden a balón parado por concentración. Es un fútbol muy complicado, la verdad. Y en ese caso, en el grupo, Néstor, en el grupo en el que estaban encuadrados, ¿con qué comunidades competían ese año? Nosotros éramos Castilla y León, que éramos nosotros, Galicia y Cantabria. Ahora ha cambiado, ahora creo que juegan con Madrid, ¿eh? Y bueno, ahora con todo Sí, el bueno, rollo ahora se este hicieron de los los. subgrupos, eso y demás, ahora más Sí. complicado. Pero el tema Pero. del trayecto a la hora de ir a jugar, guagua también, la península todo guagua, o Sí, algún día cogieron nosotros sí, alguna que ya. otra. No, 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 nunca, nunca, nunca cogíamos aviones. Siempre, incluso me acuerdo que fue el año que hubo problemas con el Murcia, que lo descendieron por problemas económicos y me acuerdo que tuvimos que ir a Murcia en guagua, no sé si fueron 9 horas. Después la Copa del Rey jugamos con el Lleida, otras 9 horas hasta Lleida, pero ahí fuimos a Madrid, en Madrid cogimos tren, vamos, una Sí. odisea, era una odisea. Al final, cuando íbamos a Galicia, que eran 5 o 6 horas, ya estabas acostumbrado y era normal, hacías 3 horas, parabas, merendabas y en 2 horas estabas otra vez allí, ya habías llegado. Estaba hablando que en esa época, bueno, todos los que jugaban ahí eran todos profesionales, ninguno tenía un trabajo, porque muchas veces se ha hablado de cuando había clubes de segunda vez. Yo recuerdo, no hace tanto, a lo mejor 15 o 20 años, que jugaba la Copa del Rey, me acuerdo del Numancia contra el Barcelona, y algunos tenían sus trabajos. Entonces, quiero decir que en segunda vez ya, en este caso, en el tuyo, ya eran todos, se dedicaban única y exclusivamente al guijuelo, ¿no? Sí, todos en esa época eran profesionales, vamos, se dedicaban solo al fútbol, como tú dices, no, ninguno tenía su trabajo. A ver,
Hay equipos en segunda B, yo creo hoy en día que habrá jugadores que tengan su trabajo también. Pero en el caso nuestro no, en el caso nuestro eran todos. Nosotros entrenábamos por la mañana, luego por la tarde tú tenías las tardes libres, es decir, era un jugador profesional. Sí. Y hablando de otro club, espero que no sea el único que me queda, porque hablamos bastante antes de otros clubes. El caso del Cornellá se dio justo después del Guijuelo. ¿Cómo salió la oportunidad? El caso del Cornellá fue después del Guijuelo, sí. Ese verano fue un verano bastante complicado porque yo había salido, yo te había tenido pubalgia durante todo el año y la verdad que no había hecho buenos números. Entonces, tuve un verano bastante largo, incluso firmé, creo que el periodo de verano se acaba el 31 de agosto, puede ser, o el 31 de Sí, septiembre. puede ser, no me tampoco te lo puedo asegurar, pero creo que sí, que está por ahí. Pues firmé en el Cornellá un día antes de que acabara el periodo, el 30 de agosto, creo que fue. Incluso me perdí dos partidos, creo que fue. Claro, bueno, si no recuerdo mal, esa pretemporada entrenaste con nosotros, con el PSR. Si no me equivoco, la de Sí. Cornellá, que después tenías una oferta de algún club aquí de las islas, de la zona de Santa Cruz, aparte bueno, de La Palma exactamente, pero estabas esperando, recuerdo que me decía, estoy a ver si me sale algo de segunda B y es verdad, ahora recuerdo que fue, como dices, el último día cuando salió la oportunidad del Cornellá, que mira, que hace 2 días se estaba enfrentando al Barcelona en la Copa del Rey después de eliminar al Atlético Madrid. ¿Qué tal la experiencia en otro grupo, en este caso en el grupo catalán? Pues, a ver, yo iba con un poquito de miedo, ¿no? Al final todo el mundo dice, no, que los catalanes, que no, que son especiales, que tal. Yo la verdad que me trataron muy bien, muy bien, muy bien. No tengo ninguna pega con ellos. Después la ciudad era maravillosa, la pena que la ciudad era una de las, yo creo que es de las ciudades más caras de España. Pero estaba Alberto allí, que al final me echó una mano los primeros días que no tenía casa, me quedé en su casa, me prestó su coche. Y la verdad que no tengo ninguna pega ahí en Cornellá. Tuvimos también un año maravilloso, hicimos playoffs también, era el primer año que el Cornellá hacía playoffs. Así que como te digo, cuando las cosas van bien, todo el malo se tapa. Y fue un año bastante bueno, la verdad. Sí, Después jugué con buenos jugadores ahí, había muy buenos jugadores. De hecho, estaba Enric, estaba Ramón, que no jugaba, el portero que paró el otro día los dos penaltis Ah, estaba vale. conmigo. Así que la verdad que fue un buen año, fue un Ese buen año año. no llegó también a mitad de temporada Rafa Mujica, procedente del Barcelona, Néstor. Sí, llegó Rafa en diciembre también, sí, es verdad. Sí, en diciembre llegó Rafa. Sí, hizo un medio año también espectacular y luego de ahí se fue, volvió al Barça, creo, sí. Bueno, No, él teníamos terminó en un. el Leeds, y creo que ahora está en el Oviedo. Estoy hablando un poco de memoria, creo que ahora está en el Oviedo, Sí, pero pasó por está. el Leeds Yo United. creo que es jugador del Leeds, pero está cedido en el Puede Oviedo. ser, puede ser, puede ser. Bueno, entonces habían dos canarios en ese momento en Sí. plantilla. Y ¿cómo viste el grupo catalán? Quizás más nivel que el del grupo Castilla y León, o más o menos era algo parejo, Néstor. Yo creo que más o menos todos los grupos son igual. Sí, es verdad que la gente habla mucho de que el grupo catalán y el andaluz son los más fuertes. Yo en el andaluz es el único que no he jugado. Y el catalán, la diferencia que tiene con el grupo 1, que en aquella época era el gallego, era que hay muchos campos de césped artificial. Bueno, el de nosotros era de césped artificial, el del Cornellá. Y al final es más complicado jugar en un campo pequeño de césped artificial que jugar en un campo grande. Y los contrastes eran muy grandes, porque un fin de semana jugabas en el campo del Cornellá, artificial y pequeño, y al siguiente ibas al Rico Pérez, que era el campo del Hércules, que era un estadio de primera división, ¿no? O jugabas en el campo de la Llagostera, que era más pequeño que el campo de la Atalaya, y a la semana siguiente ibas al Martínez Valero a jugar contra el Elche. Así que yo creo que ahí estaba también la diferencia en los contrastes de los campos, de la superficie, pero yo creo que la segunda vez está muy igualada, todos los grupos son muy parecidos, muy parecidos. Néstor, volviendo un poco a la parte un poco más personal, hablábamos también antes de bueno, cuando fuiste a la India y demás, y cuando tuviste también los inicios en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué importancia le das tú al tema de familia y amigos? Bueno, en este caso tu pareja también que te ha acompañado en el tema de la India. Para ti yo creo que ha sido primordial tener un apoyo en esta experiencia, ¿no? Si no hubiera sido mucho más complicado, entiendo. Sí, la verdad que yo he tenido suerte en ese aspecto porque mi novia no es que no haya puesto ningún pero siempre ha ido conmigo a todos lados, ¿no? Tuvimos suerte también, mucha suerte en la India porque a ella le permitieron viajar a todos los viajes. Cuando jugábamos fuera de casa, ella venía conmigo. Al final era una preocupación menos para mí también dejarla a ella sola en el hotel.
Así que en la India por eso empezó todo, todo de cara y rodado. Y luego con respecto a la familia y a los amigos, al final también lo he hablado muchas veces con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, ¿no? Cuando tú estás ahí, que estás metiendo goles, que estás haciendo las cosas bien, pues al final el móvil le está echando humo, ¿no? Pero cuando vienen los malos momentos, tiene cuatro o cinco WhatsApp de cuatro o cinco personas diferentes, ¿no? Entonces eso es lo que te hace valorar y saber quiénes son las personas de verdad, las que son tus amigos, las que son tu familia, las que te aprecian por ser quien eres, no por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Entonces, la verdad que han sido un apoyo muy grande y muy importante. Como bien dijimos antes, tienes 31 años, desde el 89, estamos, bueno, empezando el 2021. ¿Cómo planteas el futuro, Néstor? ¿A corto plazo? ¿Tienes algo en mente? ¿A lo mejor te piensas tomarte 6 meses sabáticos? No sé, ¿decidirás a tu mujer dónde vas a ir ahora? Ella se ríe, Eso es ¿no? que sí, ¿no? No, 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 no. La verdad que estos meses ahí en la India ha sido un poco duro mentalmente y necesito recuperarme un poco. No te digo que no voy a jugar ahora estos 6 meses porque al final a mí me gusta jugar y me gusta competir y me gusta entrenar. Pero bueno, estoy esperando a ver si me sale alguna opción que me motive porque al final ir a jugar a cualquier sitio por jugar no vas a ser feliz, entonces es bobería, ¿no? Pues Néstor, la verdad que por mi parte, nada, muy agradecido de que hayas aceptado tener esta pequeña charla conmigo. Y nada, me gustaría que tuvieras un minutito para decir lo que quieras decir al respecto. No, nada, que muy muy agradecido también por haberme invitado a esta charla, que ha sido muy agradable y muy amena. Y nada, y ya nos veremos por aquí, por el barrio. Sí, seguramente que sí. Bueno, ya tú bien sabes que yo vivo también en la Atalaya. Bajé la persiana porque se veía, bueno, se veía la iglesia. No se veía porque sabes que el tiempo está hoy por la mañana bastante lluvioso, está cerrado, está feo. No está para salir a la plaza ahora aquí en la Atalaya con los chiquillos, aparte del tema del COVID. Y nada, Néstor, lo dicho, muy, muy agradecido. Sí, ya nos hemos visto muchas veces y la verdad que ayer cuando te llamé pensaba que estabas en la India. Es más, si bien recuerdas, te puse. Néstor, no sé la diferencia ahora de qué hay para saber cómo te puedo llamar y demás. Y nada, muy buena predisposición para charlar conmigo y lo dicho, muy, muy agradecido y nada, recuerdos a la familia, a los amigos y nos veremos aquí por el barrio. Un fuerte abrazo, Néstor. Vale, un abrazo, gracias, chao.